Ok, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Se oye? ¿Se oye o no se Noches, oye? Buenas noches. ¿Se oye? Ok, Buenas noches. Excelente. Mil disculpas por el pequeño atraso de 3 minutos, pero acabo de sufrir un pequeño accidente con estos lentes, así que mañana los tengo que ir a reparar. Ok. Ok. Bueno, por ahí estaban preguntando en el chat sobre el viernes. Les voy a comentar. Normalmente las clases son de lunes a jueves, pero en esta ocasión, el día de ayer fue como una especie de clase introductoria y hoy vamos realmente a ver la primera clase. Entonces, solo esta semana nos vamos de martes a viernes. De ahí las demás semanas, pues hasta jueves, de lunes a jueves, ¿ok? Ok. Solamente esta semana nada más. Así que no se les va a olvidar el viernes conectarse. Todo muy igual les voy a estar recordando. Ok, chicos. Bueno, antes de pasar, quiero dar un repaso a la plataforma. A la plataforma. Vamos a ver. Por cierto, ¿qué clase tienen después de esta? ¿Algunos tienen clase? ¿O no? ¿Solo esta clase tiene? ¿Nadie tiene otra clase más? No. No. Ok. Así que en el grupo anterior tenían una clase de inglés inmediatamente después de esta. Mire, vale, vamos a ver. Disculpe, me interrumpo. Si en un caso los días martes yo me conecto un poquitito tarde, es porque los martes tengo clase de la universidad y termina a las 8 y ahorita pedí permiso para salirme porque no habíamos terminado. Ah, ok, perfecto, está bien. ¿Cómo a qué hora se conectaría? Porque eso es muy importante porque el INSAFOR monitorea. Está unos 5 o 10 minutos. Ah, okay, perfecto. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos la plataforma, ¿verdad? No sé si la están viendo. Cuando ustedes ingresan, les va a aparecer, a ver, aquí los cursos que han agarrado con inglés corporativo. Si solo tienen uno, la primera vez que ingresan, entonces solo va a aparecer uno. De lo contrario, pues aparecerán todos los demás, ¿ok? Entonces solo se van acá, le dan clic. Y aquí están las diferentes secciones. Son 4 secciones, una sección por semana. Y el tema de la sección, o sea, esta semana es la introducción al marketing digital. Y aquí vamos, ¿verdad? Aquí se van a ir subiendo los videos. No sé si ya subieron el día de ayer, quiero ver. O creo que no lo han subido. Ah, ¿cómo no? Lo subieron. Bueno, la cuestión es que aquí va a ir subido cada uno de los videos. Y aquí está lo que es el laboratorio. Este de acá. Que es bastante sencillo, solo es de básicamente seleccionar, ¿verdad? Si se equivocan, pues pueden volverlo a hacer. No hay problema. Se puede volver a hacer en laboratorio. Hasta que saquen 10. ¿Ok? Veamos. Y así vamos con las diferentes secciones, ¿verdad? Así que hoy vamos con la continuación de la clase número 1, que es ¿qué es el marketing? Dijimos que el marketing, ¿qué era? A ver quién se acuerda. Colegas, colegas. Veamos. Hay varias definiciones de marketing, la verdad. La que estamos presentando aquí es básicamente lo que es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor. Cuando nosotros entregamos valor, generamos confianza. Hoy en día, el marketing se está especializando en crear una experiencia, ¿sí? Y parte de la experiencia es la creación de valor, es decir, qué valor nosotros vamos a entregar. Si ustedes se fijan, muchas de la publicidad que se hace en línea se entrega cierto valor, es decir, cierta información. Y a eso se le conoce también como lead magnet, que en español significa un magneto de prospectos. Lead significa prospecto, ¿ok? Lead magnet es decir, un magneto de prospecto, es decir, algo que atrae al prospecto. Y muchas veces lo que atrae al prospecto es la información. Sí, es decir, la información de calidad que nosotros podamos proporcionar. Pero poco a poco vamos a ir metiéndonos a lo que es la campaña y vamos a ver diferentes lead magnets que podemos nosotros desarrollar. Entonces, decíamos que el marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor a nuestro cliente. Es decir, no solamente basta con satisfacer necesidades, sino que entregar valor. Para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con los clientes. Estábamos hablando el día de ayer
que queremos hacer que nuestros clientes duren para toda la vida, ¿verdad? Que si van a vivir 50 años, que 50 años nos compren, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Si van a vivir 60 años, pues los 60 años que nos compren. Eso es lo que queremos nosotros. Y para eso, pues, ocupamos diferentes estrategias de marketing. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados. Todo se basa en la necesidad y deseo, que no es lo mismo, ¿ok? Ojo con eso, no es lo mismo. Necesidad es una carencia psicofisiológica de algo, ¿sí? Y el deseo es básicamente una necesidad que se quiere satisfacer por medio de algo. Por ejemplo, y hay una cosa bien interesante, porque muchos dicen hay que crear la necesidad para vender. Y no es cierto, la necesidad no se puede crear, las necesidades ya están. ¿Ok? Ya están las necesidades. Por ejemplo, yo no puedo crear la necesidad de alimentarme, pero sí puedo influir en el deseo de qué cosa quiero comprar para comer. Eso sí puedo hacer, influir en el deseo, crear ese deseo, qué quiero comprar, ¿verdad? Por ejemplo, durante muchos años nos bombardearon con publicidad de, por decir algo, de la Coca-Cola, ¿verdad? Y cuando uno tenía una gran sed, aparecía el tipo o la tipa, ¿verdad? Con una coca bien helada, ¿verdad? Y comienza a tomarse la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, y nos vendieron la idea que la Coca-Cola calmaba la sed, ¿sí o no? Entonces, cuando está la necesidad de hidratarnos, muchos de nosotros, ¿qué pensamos? En una Coca-Cola bien helada. ¿Ok? Y mira que tuve este accidente con los lentes hoy, ahorita, justo antes de entrar. Mañana me tocaría la óptica. Bueno, vamos a ver. Entonces, eso es lo que hace el marketing. Nosotros influenciamos en los deseos de acuerdo a las necesidades que tiene nuestro cliente. ¿Ok? Exploramos todo eso. Y para eso, pues, hay sondeos de marketing, hay investigaciones de mercado. Sí que no es lo mismo un sondeo que una investigación. Una investigación es algo más profundo, un sondeo es algo por encimita, ¿verdad? Que simplemente vamos preguntando a nuestro mercado potencial qué es lo que necesita, qué es lo que desea y cómo lo quiere, ¿verdad? En cambio, una investigación de mercado va más a profundidad. Ya estamos hablando de herramientas como un focus group, por ejemplo, herramientas de encuestas, herramientas de, bueno, hay sin fin de herramientas para lo que es la investigación de mercado. Entonces, lo que hace el marketing es identificar necesidades y deseos no realizados. Otra cosa muy importante es que define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial. Lo que estábamos hablando el día de ayer es el potencial del mercado. Es decir, ¿qué tanto yo le puedo sacar al mercado? ¿Ok? Y cuando veamos las estrategias de precio, el pricing, vamos a ver cómo ponerle precio a nuestro servicio y a nuestro producto. Que es algo muy importante porque muchos emprendedores dicen, ¿y qué precio le pongo? ¿Cuánto puedo cobrar? No tienen ni idea, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuando veamos la parte de pricing o estrategias de precios, cómo poder cobrar o qué precio le podemos poner a nuestro emprendimiento o a nuestro servicio, ¿ok? Vamos a ver, sigamos. ¿Cómo dice la canción? ¿Paramos? No, ¿verdad? Ok. Va, estábamos hablando también el día de ayer de los enfoques del marketing. Sí, que al principio es un poco de historia, que al principio estaba lo que es el enfoque de la producción, que todo era enfocado a lo que se producía. ¿Por qué? Porque no había tanta oferta para la demanda que existía. Es decir, casi que cualquier cosa que producían se vendía. ¿Ok? Lo mismo sucedía después con la parte de la orientación al producto. Es decir, había un montón de gente que fabricaba. Ya la oferta empezó a emparejarse un poco. Entonces dijeron, ok, para realmente vender necesitamos hacer un buen producto. Y todo se enfocaba en la calidad del producto. Que dicho sea de paso, la calidad del producto es subjetiva. Eso va a depender al tipo de mercado que vamos. Porque hay mercados que son más exigentes que otros en relación a la calidad. ¿Sí? La calidad se diseña dependiendo del mercado que nosotros vayamos. ¿Ok? Nosotros podemos diseñar, por ejemplo, el famoso, hablando de productos y servicios, el famoso Casio versus Rolex, ¿verdad? Ahí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? El Casio versus Rolex. Decir, ¿cuál se percibe de mejor calidad? ¿Y por qué razón? Porque van a distintos mercados, ¿ok? Igual que el Twingo versus el cuál es el otro.
Ferrari, El Ferrari. Sí, ¿verdad? Van a diferentes mercados, diferentes calidades. Ok. Entonces la calidad se diseña. Bueno, entonces, de ahí siguió. De repente se emparejó oferta-demanda. Y de repente había más oferta que demanda. Entonces todo se empezó a enfocar a la venta dura. Es decir, empezaron a salir todas esas estrategias de manipulación. Que básicamente lo que hacían era engañar al cliente y presionarlo para que compre. De ahí es que tienen mala fama los vendedores. ¿Sí? Ah, este señor es vendedor, me va a dar una, como decimos en Salvador, una gran paja, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero no tiene que ser así, ¿verdad? Por eso decimos nosotros, en materia de marketing y de ventas, que no es lo mismo un vendedor que un asesor. Y un asesor te va a ayudar. ¿Ok? Pero, ¿de dónde viene la mala fama de los vendedores? Pues de ahí, de esa época. ¿Ok? Bueno, de ahí viene la orientación al marketing. Se dieron cuenta que no estaban haciendo mayor cosa. ¿Por qué? Porque la gente compraba una vez, pero ahí no volvían a comprar. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a investigar. Empezaron a investigar qué era aquello que el cliente necesitaba y deseaba, para luego poder sacar el producto o servicio de acuerdo a su necesidad y deseo. Y luego viene lo que es el marketing holístico, que es una visión bastante amplia de conceptos de marketing, que lo estuvimos viendo el día de ayer, que sería el marketing interno, el marketing relacional, el marketing integrado y el concepto social de marketing. ¿Okay? ¿Qué dijimos? Que el marketing interno todo empieza en casa, como dice Mickey Mouse, ¿verdad? Todo empieza en casa, ¿verdad? Los que no han visto Mickey Mouse, pues. Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, tiene que ver mucho lo que es la dirección de la empresa, el CEO, los directores, el presidente, la gerencia, los departamento de marketing, obviamente de la mano con recursos humanos o talento humano, algunas empresas le llaman talento humano, y obviamente los jefes de los demás departamentos para poder gestionar un plan interno de marketing. ¿Para qué me sirve eso? Dijimos el día de ayer. Para crear sentido de pertenencia a la empresa, a la marca, para que la gente se sienta orgulloso de dónde es, de a qué pertenece. ¿Ok? De ahí hablamos sobre el marketing relacional, que la idea es que sea una estrategia de marketing a largo plazo. ¿Sí? A largo plazo. Y aquí es donde cabe aquellas, por ejemplo, no sé quién trabaja, ¿de aquí trabaja alguien en ventas? ¿De vendedor? Yo en mi negocio. ¿Quién, usted? ¿Janet? Sí, mi negocio, así que relativamente tiene que ver la venta. Ah, ok, perfecto, su negocio. Bueno, excelente. Pero, ¿ya cuánto tiempo tiene de tener su negocio? 4 años. 4 años, ok. Quizás más de algún cliente le ha de haber dicho, por ejemplo, mire, yo le compro realmente porque es usted, porque me cae bien. No sé si alguna vez le han dicho eso, o algo similar. Sí, más o menos. Más o menos. Ok, ¿qué significa eso? Que está haciendo una relación con el cliente, y esa es la idea, que sea a largo plazo. Y que el cliente diga, ok, no importa que mi competencia sea más cara, que su competencia sea más cara, no importa que me vengan mejores promociones, yo le compro a usted. Tengo sí, clientes que son de Estados Unidos y otros de La Paz, y vienen desde el departamento de La Paz a sacar a Tunacatepeque a traer las cosas. Ahí, imagínese. Wow. ¿Qué significa? Que usted ha hecho un buen trabajo. Eso ya es marketing relacional. Es decir, relaciones a largo plazo. Y la idea es esa. Y a partir de allí empieza lo que es la fidelización. ¿Ok? Porque lo que nosotros andamos buscando es que el cliente sea leal, sea fiel. Y hay diferentes escalas de fidelización y tipos de fidelización. La fidelización más poderosa es la fidelización emocional. Es cuando ligamos la marca a las emociones de la empresa. ¿Sí? Y todo eso obviamente no es de la noche a la mañana. Eso es a largo plazo. ¿Okay? Todo empieza con eso, estrategias de marketing relacional. Y el primer paso de eso es el excelente servicio al cliente. Ese es el primer paso. Usted le da un excelente servicio al cliente, el cliente se va a sentir contento, agradado. Y ese es el primer paso para crear una fidelización en el cliente. Ahora bien, hay una diferencia entre un buen servicio al cliente y un excelente servicio al cliente. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Muchas empresas dan un buen servicio al cliente, pero muy pocas dan un excelente servicio al cliente.
¿Y qué es ese excelente servicio al cliente? Es sorprender al cliente. Es decir, wow, no me lo esperaba. ¿Sí? No esperaba yo eso. De repente aportamos valor, agregamos un valor agregado, damos información de interés, solucionamos un problema del cliente de repente. ¿Sí? Entonces ese es el primer paso. Y hay empresas que tienen excelente servicio al cliente, claro que sí los tienen, claro que sí lo hay. Son pocas, pero existen. ¿Verdad? La mayoría, digamos que tiene un regular servicio al cliente, un buen servicio al cliente, y hay un montón que tienen un pésimo servicio al cliente. ¿Ok? Entonces, ahora bien, para que usted sea memorable, es decir, que se acuerden siempre de usted, solo puede ser de dos maneras. O que le dé un excelente servicio al cliente, o que le dé un pésimo servicio al cliente. Sí, ¿verdad? Ahí jamás le van a olvidar. Yo ahí jamás nunca vuelvo a comprar, ¿verdad? Nunca. Siempre se van a acordar de usted definitivamente, ¿verdad? Pero la idea no es esa. O sea, la idea es que se sientan identificados con usted porque da un excelente servicio al cliente, ¿ok? Entonces, porque sí, definitivamente esas son las dos formas donde una persona se puede acordar de un servicio o un producto o una empresa. Con un excelente servicio al cliente o con un pésimo servicio al cliente, lamentablemente. Ahora bien, lo interesante es que los de medio casi no se acuerdan. Es decir, cuando damos un buen servicio o un servicio igual que los demás, la gente no se acuerda. Pero creo que ya me metí en otro tema. Estábamos hablando de servicio al cliente, ¿verdad? Nos emocionamos un poco, veamos. Ok, de ahí hablábamos sobre el marketing integrado. Ok, el marketing integrado. Es decir, cuando integramos todo en un solo concepto, todo en un solo posicionamiento, un solo branding, una sola idea. Sí, cuando uniformamos todo, por ejemplo, toda la comunicación, todo el canal de distribución, todos los conceptos, toda la publicidad, etcétera, la uniformamos en una sola. ¿Ok? La uniformamos en una sola. Y ahí obviamente incluye pues, los canales de comunicación, los canales de ¿cómo se llama? Distribución, los socios comerciales, productos y servicios, etc. Por ejemplo, si de repente el color de mi marca es de cierto color de mis productos, y de repente yo tenía diferentes colores de diferentes productos, por decir algo, y de repente digo, no, quiero uniformar todo para tener un solo posicionamiento. Y de repente cambiamos los empaques, los colores y todo, entonces todo va uniformado. Es decir, toda la publicidad, el mismo color, todo igual, ¿verdad? Entonces, eso es el marketing integrado. Cuando integramos todo, y ahí entra lo que es la comunicación omnicanal, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante en estrategias de SEO, es decir, Search Engine Optimization. Se oye un poco seria la cosa, ¿verdad? Pero no, es bien sencillo. Es básicamente la optimización en los motores de búsqueda. Que vamos a ver un repaso en forma rápida y cómo se hace el SEO. ¿Ok? Obviamente de una manera pues así rápida para que entendamos y sepamos de qué estamos hablando. La comunicación omnicanal es cuando nosotros hacemos el mismo contenido para todas las redes. El mismo contenido en audio, video y en imágenes en todas las redes. ¿Sí? Cuando hablo de todas las redes, me refiero a TikTok, YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook, LinkedIn. ¿Quiero ver qué trae? Hay un montón, ya no me acuerdo. Todas las que existen. Twitter. Twitter, gracias. Etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón, es un mar realmente, un mar de redes sociales. Bueno, de ahí está la parte del concepto social de marketing, que estábamos hablando de qué es, básicamente, todas aquellas prácticas éticas que hacen la empresa para beneficiar o impactar en una forma positiva al medio ambiente. ¿Ok? Eso es básicamente el concepto social de marketing. Ok, chicos, y seguimos con las etapas del marketing. Primero existió el marketing 1.0, pero antes de continuar ahí, antes que se me olvide, vamos a pasar lista. Que una vez les cuento que se me olvidó y ardió otro día.
Okay. Vamos, martes 31, ¿verdad? Alan Giovanni Flores. Alan Giovanni. No está. Okay, no sé si era. A ver. Había uno que me dijo que iba a estar. Bueno, no está Alan Giovanni. Bueno. Aldo Maya, dijo que iba a estar ahí. Aquí estoy presente. Ok, perfecto. Dijo presente. Okay. Alejandra Ivette Monge. Presente. Ok. Alexia Michelle Pineda. Presente. Ok. Alison Rachel Chacón. Presente. Ok. Carlos Luis Quintanilla. Presente. Ok. Daisy Guadalupe Mirón. Presente. Muy bien. Erika Stephanie Serna. Presente. Ok. Evelyn Janet Hernández. Presente. Gerson Aldair Guzmán. Presente. Ok, Grecia. Gracia. Gracia María Mendoza. Presente. Ok, Heidi Arely Vázquez. Presente. Heidi. Ok, perfecto. Presente. Excelente, Heidi. Hilary Andrea Meléndez. Presente. Ok, Jocelyn Tatiana Moreno. Presente. Muy bien, Carla Yesenia Rivera. No está Carla. Veamos. No, no se ve, ¿verdad? Sí. Ah, como no, ahí está, ya la vi. Hace por levantar la mano. Ok. Catherine Elizabeth Acevedo. No está Catherine. ¿Catherine? Presente. Ah, ok. Catherine Mariel Vázquez. Presente. Muy bien. Luis Alberto Hernández. Luis Alberto. Presente. Muy bien. Presente. Ok. Margarita Noemí Zabaleta. Presente. Ok. Maritza Cecilia Castillo. Presente. Ok. Milton Alonso Santos. Presente. Ok, Moisés Godofredo Ortiz. Presente. Excelente. Rocío Eunice Chacón. Presente. Ok, Sergio Giovanni Carrillo. Presente. Y Valeria Sofía Orellana. Presente. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Ok, Zabaleta, ahí está. Bueno, ya que pasamos la obligación, seguimos, ¿verdad? No vale usar lenta. Bueno, vamos a ver, sigamos. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita, chicos? No. ¿Todo claro como lo chata? Sí. ¿El chocolate? Sí, había a veces me ¿cómo se llama? Me asusta, ¿verdad? Cuando nadie tiene preguntas, porque o todos entendieron nada, todo, o nadie entendió nada. Una de dos. Un poquito de cada uno. Híjole, ya me afligió, mire. No, no. Bueno, sigamos. Es cuestión de leer.
Ok, excelente. Vaya, vamos a ver, sigamos. Marketing, etapa del marketing, el 1.0. Es decir, aquí fue la evolución del marketing. ¿Cómo fue evolucionando el marketing? Ok. Primero, estaba centrado en el producto y sus estrategias van dirigidas hacia el mismo, ¿verdad? Eso era lo primero, ¿verdad? Todo era en de repente ensalzar el producto, la foto bonita, ¿verdad? La foto, el video bonito, ¿verdad? Aunque aquel entonces, pues, empezaba la televisión, ¿verdad? Hace muchos años atrás. De ahí se fue evolucionando y ya su enfoque fue principalmente a las necesidades del consumidor. De allí, fue enfocado en el valor de las personas. Y por último, su objetivo era generar confianza y fidelidad en el cliente. Lo que hemos estado hablando hace unos minutos atrás. La generación de confianza y la fidelización. ¿Por qué razón se enfoca ahora en eso? Bueno, por varias razones. La primera es porque ahora hay más competidores que antes. ¿Sí? Hay más competencia. Muchísima más competencia. Entonces, es más fácil retener un cliente que actual y que este cliente me compre más a conseguir uno nuevo. ¿Sí? Cuesta 20 veces más conseguir uno nuevo que retener el que ya tenemos. ¿Ok? Entonces, por esa razón empezamos con estrategias de fidelización dentro del marketing para generar eso. Es decir, tener nuestro base de datos de clientes, nuestro, ¿cómo se le dice? Nuestro... Cartera de clientes, gracias. Nuestra cartera de clientes. Y fieles, ¿verdad? Es todo lo que todo negocio quiere es eso, una cartera de clientes fieles. Y eso se hace a través de generar confianza. Y se genera confianza a través del valor que nosotros aportamos y el excelente servicio al cliente. ¿Ok? Porque de nada sirve aportar un buen valor si al cliente no lo tratamos bien. ¿Ok? Ahora bien, vamos con de dónde sale el marketing. Ya dijimos que marketing, uno de los conceptos de marketing que a mí también me gusta bastante es el concepto que, ¿cómo se llama? Que dice que el sistema total de negocios enfocado a generar productos y servicios, precios, distribución y promoción de los mismos para satisfacer necesidades y deseos y las metas organizacionales. Ahora bien, el marketing descansa en estas 4P. ¿Sí? Como les dije yo en la primera clase, en la clase de ayer, introductoria. Algunos autores dicen que son 5Ps, otros que son 7, 8Ps más o menos. Básicamente las otras Ps adicionales salen de estas 4 básicas. ¿Ok? De estas 4. Hago la aclaración porque más de alguno, pues ahí en la universidad, ¿verdad? Aquellos colegas que están estudiando todavía, o los que ya salieron, de repente dijeron, a mí me enseñaron que eran 7Ps, ¿verdad? Ok, entonces estoy haciendo una aclaración. Sí que esas 7Ps, 8Ps salen de estas mismas, ¿ok? De ahí mismo salen las otras. Pero básicamente descansa en estas 4. Producto, obviamente servicio, precio, plaza y promoción. Cuando hablamos de producto, hablamos de todo esto, ¿sí? Es decir, la variedad del producto. Vamos a hacerlo más en grande. Vamos a ver, permítanme. No sé si están viendo la imagen, chicos. Pantalla completa. Sí, se ve, Solisa. Sí, se ve. Ok. Vamos a ver, estamos hablando, cuando hablamos de productos, estamos hablando de la variedad de productos, ¿sí? Y ahí incluye algo, incluye lo que es, dentro de la variedad de productos, estamos hablando de la amplitud y profundidad. Ojo con eso, amplitud y profundidad. Cuando hablamos de amplitud, es decir, cuántos tipos de productos o servicios tengo, ¿sí? Eso es amplitud. Y cuando hablo de profundidad, por ejemplo, en el caso de los productos, ¿cuántas presentaciones del mismo producto? Por ejemplo, empresas que tienen muchos productos, como por ejemplo Unilever, ¿sí? O Colgate Palmolive, por ejemplo, ¿cuántas pastas de dientes o cuántas cremas dentales la empresa tiene? Ah, tiene todas estas. Eso es amplitud. Y profundidad es
cuántas presentaciones tengo, que de repente está la de 4 onzas, la de 16, 8 onzas, 16 onzas, el litro, el 2 litros, etc. Entonces, a eso se le llama variedad de productos en la amplitud y profundidad. Lo mismo puede suceder con los servicios. Puedo tener yo amplitud de servicio y profundidad de servicio. ¿Ok? De ahí está la parte de la calidad. Como les decía hace unos minutos, la calidad se diseña. La calidad se diseña, es decir, dependiendo del tipo de mercado que yo voy a ir, así va a ser la calidad de mi producto o servicio que yo voy a ofrecer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay gente que no le interesa tanto, ¿sí? De repente alguien compra un Casio solo para qué, para que les dé la hora, ¿verdad? Y si alguien compra un Rolex, ya no necesariamente la hora, sino que para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? Entonces son mercados distintos, calidades diferentes. Características. ¿Qué son características? Características son los atributos del producto o servicio, intrínsecos y extrínsecos. Por ejemplo, color, precio, tamaño, olor, sabor, quiero ver, color, etcétera, ¿verdad? Todo lo que es la característica del producto o servicio. Dígame, ¿alguien iba a hablar? No, ya lo dije. Ya lo dije, ok. Excelente. Entonces, los servicios también tienen sus características, tiempo de duración, el cobro, el precio que le va a tener al servicio, qué el resultado que va a obtener, etcétera. Todas esas son las características del servicio. De ahí viene lo que es la marca, ¿sí? La marca. La marca tiene mucho que ver con el no tiene mucho que ver, sino que es parte esencial del posicionamiento del producto. ¿Qué es posicionamiento? ¿Sí? No tiene nada que ver con las posiciones en la góndola del supermercado, no. Posicionamiento es aquella idea que el consumidor tenga de mi producto o servicio, ya sea buena o mala, ¿sí? Ese posicionamiento, que es la idea que yo quiero consumidor, que mi cliente tenga del producto o servicio al cual estoy vendiendo, ¿sí? Y vamos a ver estrategias de posicionamiento. Vamos a hablar bastante sobre eso, por cierto. Sobre branding y posicionamiento. De ahí viene lo que es el envase, ¿sí? El envase es crucial. ¿Por qué? Porque ayuda a la marca, a posicionar la marca, ¿sí? Los colores del envase, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero diferenciarme de mi competidor, ¿qué colores tengo que tener en los envases? A ver. Un color flores totalmente diferente. Ajá, diferente al que tiene el competidor. Exacto, porque me quiero diferenciar de mi competencia. Si yo quiero utilizar una estrategia de diferenciación, ¿sí? Como por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi, ¿sí? Colores que son opuestos, ¿verdad? El rojo y el azul. ¿Verdad? Entonces yo me quiero diferenciar de mi competencia. Ahora bien, si mi estrategia no es de diferenciación, sino que si mi estrategia es ser, por ejemplo, una marca parásito, ¿sí? Porque hay marcas parásitos y han tenido, sí, de veras, se oye gracioso, pero es cierto, y han tenido un gran éxito, como por ejemplo, una de las marcas parásitos que ha tenido bastante éxito es la de Coex Café. Coex Café, ¿qué fue lo que hizo? Imitar a Coex Café. Los mismos colores, casi el mismo envase. ¿Para qué? Para que la gente se confundiera. ¿Sí? Esa era la idea. Aprovechar el posicionamiento del otro para meter mi marca. Una marca parásito. Entonces mucha gente de repente se confundió. Y dice, esta no era. ¿Eh? Pero como ya la había comprado, ¿qué pasó? Ni modo a tomársela, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que de repente se confundieron de marca. Y usted pensó que era una y no era. A ver, yo creo que a varios, ¿verdad? A varios nos ha pasado. Entonces, esa es una estrategia que no es de diferenciación, ¿ok? Pero cuando hablamos de estrategias de posicionamiento, vamos a entrar más a profundidad de todo eso. Bueno, vamos a ver tamaños. Sí, tamaños, obviamente. ¿Por qué tamaños? Porque dependiendo del mercado donde voy, así va a ser el tamaño del producto que yo voy a ofrecer. Porque no todos los tamaños son para todos los mercados, ¿ok? Servicios, ¿qué servicio adicional voy a dar? ¿Qué garantía voy a dar? ¿Política de devolución, si existe o no existe? Etcétera. Eso en relación al producto o servicio. En relación al precio, tenemos lo que son el precio de lista, que tenemos precio de lista para detallistas, mayoristas, supermercados.
precio sugerido también, ¿ok? Están también las políticas de precios. ¿Qué incluyen políticas de precios? Algo muy crucial, muy importante son las políticas de precios, que por no tener políticas de precios definidas, se arma un solo relajo. ¿Sí? Y créame que hay empresas que han quebrado simplemente por no tener una política de precio bien definida. Estrategias de precios, que cuando veamos eso lo vamos a tocar más a profundidad. Descuentos, ¿qué descuentos voy a hacer? ¿Hasta dónde voy a llegar? Promociones. Aunque promoción entre promoción, ¿va? En la P de promoción. Bueno, vamos a ver complementos, formas de pago, el crédito, ¿hay crédito, no hay crédito? ¿Cuántos días de crédito, de contado, etcétera? En la parte de plaza, que sería la parte de la distribución, entramos hablando de canales de distribución, la cobertura, hasta dónde llega mi producto o servicio, el surtido, la variedad del surtido también, la ubicación, el inventario, y incluye algo bien interesante, el transporte y la logística. ¿Sí? El transporte y la logística. Si yo voy a traer mi producto de fuera o yo lo voy a exportar, ahí es un tema bien crucial que tenemos que conocer bien sobre logística. Que vamos a tocar también ese tema. Y la parte de promoción, la mezcla promocional. Ahí tenemos lo que es la publicidad. Y tenemos también las promociones en sí, el 2x1, el 35% de descuento, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la venta personal. Entonces, ¿se acuerdan el día de ayer que dije que no es lo mismo marketing que ventas? ¿Sí? ¿Dónde están las ventas? En la parte de promoción. Ahí están las ventas. Ahí están los vendedores. ¿Sí? En la mezcla promocional. Ahí están las ventas. Las ventas es parte del marketing. Y es la parte de la mezcla promoción. ¿Ok? La venta personal. Está el merchandising. Las relaciones públicas, obviamente el marketing digital, ahí entra, ¿sí? Entra el marketing digital y creo que me falta una, pero no me acuerdo cuál es. Pero por ahí vamos, ¿ok? ¿Qué es el merchandising? Porque algunos se preguntarán, ¿qué es eso? El merchandising es todas aquellas exhibiciones que se hacen en los puntos de venta. Eso es merchandising. Okay, que lo vamos a tocar un poquito más a profundidad en forma rápida en las clases que vienen a continuación. Bueno, empezamos con producto, que es cualquier bien o servicio que se puede ofrecer a un mercado para su adquisición, uso o consumo. Y permítanme un momento, permítanme, chicos. Ok. Bueno, cuando hablamos de productos, hablamos, como estábamos hablando, de la gama de productos, es decir, la amplitud y profundidad, lo que estábamos hablando hace un ratito, la calidad diseñada, la marca, es decir, el posicionamiento, el diseño de los envases y las características. Que las características del producto ayudan a satisfacer beneficios que vienen, tienen que ver mucho con necesidades. Es decir, ¿qué es un beneficio? Un beneficio es por el cual el cliente quiere comprar mi producto. Por ejemplo, cuando yo voy a una ferretería a comprar un taladro, realmente no me interesa comprar el taladro. Lo que me interesa es hacer un agujero en la pared. Y para eso utilizo el taladro. ¿Sí? Y hay muchos vendedores que tienen ese error de enfocarse en el producto y no lo que el cliente necesita. De repente es muy común. Por ejemplo, usted entra a una ferretería, viene el vendedor y le dice, es que este taladro es alemán, que le va a durar 16 horas continuas y no se le va a fundir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A mí qué me importa? Si yo lo que quiero es un hoyo en la pared, ¿sí? Entonces, lo que tendría que hacer realmente, preguntar, ¿para qué lo quiere? Ah, porque quiero hacer un hoyo en la pared. Ok, perfecto. ¿De qué material es su pared? Es de acero, ¿verdad? Híjole. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, decirle, ok, entonces le recomiendo este taladro. ¿Y el beneficio cuál es? Es más fácil. ¿Sí? Más fácil. Es decir, va a ser el hoyo en la pared mucho más rápido. ¿Qué es lo que el cliente anda buscando? ¿Sí o no? ¿Ah? Que sea más rápido. Que sea más fácil. Que no le cueste tanto hacer el agujero. Ese es el beneficio.
¿Cuál es el beneficio? Más rápido, más fácil, lo que el cliente anda buscando. Esas pequeñas palabritas sencillas, pero que venden un montón. Les digo, venden un montón. Vamos a ver. Hablando de beneficios, hay tres tipos de beneficios que los clientes buscan. El beneficio económico, es decir, ahorro de dinero o incremento de utilidad, dependiendo del tipo de cliente que yo vaya. También tenemos lo que es funcionales, es decir, en sí lo que va a ser el producto y servicio y cómo lo va a hacer. Y tenemos el beneficio psicológico, es decir, qué compensación voy a tener por el beneficio que voy a obtener, prestigio, autorrealización, estatus. ¿Cuál va a ser el beneficio psicológico? Seguridad, ¿sí? Porque ese beneficio vende bastante. El que el cliente sienta seguro de que lo que va a comprar no se le va a arruinar. En que el servicio que va a obtener va a cubrir sus expectativas, ¿sí? Seguridad es un buen punto para vender. De hecho, hay dos cosas que venden increíblemente. Dos emociones. De hecho, el cliente compra por emoción, le cuento. Nosotros compramos por emoción. El 90% de las veces. ¿Cómo así? Sí, sí, nosotros compramos por emoción. Si no, los que usamos corbatas solo tuviéramos tres corbatas. Y las mujeres solo tuvieran dos pares de zapatos, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Compran un montón de zapatos. Algo que el hombre no entenderá nunca. ¿Verdad? No, pero es por emoción. ¿Por qué razón? Porque de repente la señorita viene, compra los zapatos y ¿qué se imagina? ¿Qué es lo que se imagina? Va, vamos a ver, chicas, contéstenme. ¿Qué es lo que se imagina cuando se compran los zapatos? Cuéntenme. A ver. Depende para la ocasión que se compren, porque imagínense, para una fiesta, para ahí ir empoderada. Si es okay. Para trabajar, comodidad. Ok, ahí acaba de dar un punto, dependiendo, ¿verdad? Las circunstancias, ¿para qué lo va a comprar? Si es para una fiesta, entonces, ¿qué va a suceder con la fiesta? Usted ya se imagina el vestido, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya imagina todo el escenario. Se imagina el vestido, los zapatos, pero falta una cosa, aparte de los zapatos y el vestido, ¿qué es? A ver, la cartera, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces ya se imagina, ¿y eso qué es? Emoción. ¿Por qué? Porque como usted acaba de decir, Janet, empoderada, va a entrar empoderada ahí, ¿verdad? Robando todas las miradas, ¿verdad que sí? Ok, entonces nosotros compramos realmente por emoción. Entonces, hay dos emociones que venden terriblemente. El dolor y el placer. Eso vende terriblemente. Es decir, el dolor, es decir, cuál es el problema que voy a solucionar. Y vengo yo y le doy el placer al cliente. Es decir, la solución al problema. ¿Ok? Si usted se enfoca en eso, va a vender un montón. ¿Sí? Aunque esta no es clase de ventas, pero le estoy dando tips a todos los emprendedores y todos los vendedores, ¿verdad? Para que vendan un montón. Pero tiene mucho que ver con el marketing digital, eso sí. ¿Por qué razón? Porque las excelentes campañas de marketing digital solucionan un dolor. ¿Sí? Solucionan un dolor. ¿Cuál es el dolor que voy a solucionar en mi cliente? ¿Sí? Por eso también estamos tocando este tema. Porque ya cuando veamos la campaña de marketing digital, obviamente tenemos que ocupar todos estos conceptos para que nuestra campaña sea efectiva. Si no, no va a funcionar. ¿Sí? Tenemos que saber vender. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos el dolor del cliente y le brindamos el placer, es decir, la solución. ¿Ok? Vamos a ver. De los tres tipos de beneficios que los clientes buscan, van en función de los recursos que deba recurrir. Monetario, de tiempo y esfuerzo, sea mental o físico. De ahí vienen las objeciones de ventas. ¿Qué son objeciones? Las objeciones son aquella razón del por qué el cliente no te va a comprar el producto o servicio. Esa es una objeción. ¿Qué te está diciendo? No te lo voy a comprar porque tarda muchos días en venir el producto. Porque tengo que armarlo en mi casa. Porque mucho pesa. ¿Sí? Etcétera, ¿verdad? Etcétera. Entonces esas son las objeciones. ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque cuando veamos el perfil del buyer persona, vamos a ver más adelante, vamos a desarrollar eso. Vamos a ver, Carlos, cuéntanos. Levanta la mano. Díganos. Un ejemplo sería lo que ya había expuesto antes, lo
de la venta del taladro. En mi caso, como yo, que soy electricista, y para realizar un trabajo yo necesito un taladro de buena calidad y que sea de una marca que en realidad sea conocida. Exacto. Exacto, así es. Entonces, ahí estamos viendo el dolor y el placer, en el caso que usted esté poniendo ese ejemplo. ¿Por qué? Porque si de repente usted compra un taladro que no llena para lo que usted necesita, ¿qué va a pasar? Va a tener que gastar más. ¿Por qué? No le va a funcionar el producto, se le va a fundir. Entonces, ahí podemos empezar. ¿Para qué necesita el producto? ¿Qué es lo que va a hacer con el producto? Ah, yo es que yo soy electricista. Ah, ok, entonces necesita algo más industrial, algo más pesado, algo que le funcione más. Entonces, para eso, ahí estamos encontrando el dolor del cliente y le brindamos el placer, es decir, la solución. ¿Ok? Una experiencia propia que me sucedió ahora en mi trabajo es que un compañero recibió una pulidora, no voy a decir las marcas, pero la verdad, la recibió y me dijo, mira, solo dos cortes pude hacer con esta pulidora y se fundió. Híjole. No sé qué pasó. No era para lo que usted tenía que hacer. Es algo que nosotros le llamamos comercial. Sí, cabal, exacto. No es algo profesional, no es algo industrial, ¿verdad? Sino algo comercial, para mí, por ejemplo. Yo no soy experto en eso, ¿verdad? Pero no trabajo de eso. Vamos a ver, niveles de producto. Todo empieza con qué? Con el beneficio del producto básico, es decir, qué necesidad va a satisfacer el producto. Con el beneficio, qué es lo que le voy a aportar al cliente. De ahí viene el producto real, es decir, aquello que el cliente puede tocar, por ejemplo, el envase, la cualidad del producto, la estética, qué bonito está, o qué tan regular está, dependiendo del mercado donde vaya, la marca, la calidad en sí del producto, como dijimos, la calidad diseñada. Y está lo que es el producto aumentado, todo aquello que acompaña en sí al producto, como por ejemplo la instalación. Si yo vendo aires acondicionados, tengo que instalarlos, ¿sí o no? Tengo que brindar ese servicio de instalación, entonces ya es el producto aumentado. La instalación, el crédito. Si yo compro una lavadora, por ejemplo, si usted va, por ejemplo, a Simán, usted compra una lavadora, se la tienen que ir a dejar, ¿verdad? Le dan crédito, le dan garantía, servicio postventa, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso incluye lo que es el producto. Y está también lo que es el ciclo de vida del producto. Así como nosotros, que nacemos, crecemos y nos morimos, igual el producto. Ahora bien, esto es lo interesante, que muchos productos cuando entran en la fase de madurez, aquí yo puedo adaptarme a los cambios y continuar la vida del producto. ¿Sí? Hay productos o servicios que desaparecieron porque no se adaptaron a los cambios, como por ejemplo Kodak. Ya no se oyó la marca Kodak, ¿verdad? Donde lo único que le he visto Kodak es en las películas, ¿verdad? Que quizás son las que le venden las cámaras al Warner Brothers y todo eso, ¿verdad? Pero de ahí para allá no se vio Kodak, desapareció Kodak. Blockbuster, desapareció Blockbuster. ¿Qué sucedió? Pues Netflix se lo comió, ¿verdad? Y así podemos ir hablando de diferentes tipos de productos. Los beepers. ¿Quién se acuerda de los beepers? Los que tienen cierta edad. Para acá. Cuando los que pasamos de los 80. ¿Verdad? ¿Qué sucedió con los beepers? Desaparecieron. Y algunos están preguntando, ¿y qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es beeper? Bueno, beeper es un aparatito que salió antes del celular, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo adaptar mi producto al cambio. ¿Sí? Puedo adaptar mi producto al cambio. Hay productos que se han adaptado perfectamente al cambio, que tienen años, pero años. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense uno de los primeros empaques, ¿verdad? Imagínense que si todavía vendieran el primer empaque, ¿verdad? Que se pase como 100 años. ¿Cree que se vende? No, ¿verdad? Para nada, pero se han ido adaptando a los cambios. De ahí es este empaque de acá, más o menos, ¿verdad? Y este es el empaque que existe hoy, ¿verdad? Este es el empaque que existe hoy, ¿verdad? Y hay así marcas que se han adaptado a los cambios y han podido prolongar la vida del producto. ¿Sí? Han podido prolongar la vida del producto. ¿Ok? Coca-Cola puede ser otro ejemplo. Bueno,
Y aquí tenemos lo que es la fijación de precios, o el famoso pricing, como se le dice en inglés. Que para poner el precio a un producto, ojo con esto, producto o servicio, se analizan estas tres variables. El costo del producto o servicio, el mercado y los competidores. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta el producto? Le sumo el margen. Si ya con todo y margen, el precio final del producto, el mercado, mi mercado lo acepta, ¿sí o no? ¿Y cómo estoy en relación a la competencia? ¿Estoy arriba? ¿Estoy igual? ¿Estoy abajo? ¿Cómo estoy en relación a la competencia? Entonces, esas tres variables van a determinar el precio que usted le ponga al producto. Ahora bien, hay un detalle bien interesante con los emprendedores. Y ojo con esto. Salud, Yamile. Que muchas veces cuando uno está iniciando un negocio, uno tiene miedo a cobrar alto. ¿Sí? Uno tiene miedo a cobrar alto. Entonces, mi recomendación es no se ponga en el bolsillo del cliente, sino que simplemente analice esas tres variables. El costo de su producto o servicio, cómo está el mercado, se lo acepta o no se lo acepta, ¿sí? Y cómo está la competencia. ¿Ok? De acuerdo a esas tres variables, coloque el precio. Aunque usted sienta que el precio es demasiado alto, si su competidor está el mismo precio o precios similares, el mercado se lo acepta y maneja un buen margen en relación a los costos, entonces dele. Entonces dele. ¿Por qué? Porque eso ya está en el mercado, ya está corriendo todo eso. Vamos a ver, Carlos, dígame. Un ejemplo que pienso ya como se llama de los emprendedores. Ajá. Quizás sería lo de las ventas internacionales, como compras en tiendas como AliExpress, okay. Y que traen los productos, por ejemplo, teléfonos. Sí. Y por mencionar una marca, Xiaomi, Movistar, otras compañías, los venden, por ejemplo, a $400, y nosotros sabemos a cuánto podemos traer ese producto aquí al país. Correcto. Y ahí entra en curso lo que está mencionando. Exacto. Exacto, que de repente quizás, que por cierto, ese tipo de tiendas venden las cosas súper baratas, pero exageradamente baratas, ¿sí? Entonces de repente dice, mire, el teléfono le cuesta $100, $50, nuevo. Y de repente el precio del mercado que usted lo puede dar son 350. Ay, no, pero mucho, ¿verdad? A saber si me lo vas a pagar, etcétera. Pero no tenga miedo, no tenga miedo, ¿ok? Hablando de precios, también están las estrategias de precio, ¿verdad? Precio alto, precio bajo. Y hay cuatro tipos de estrategias que puedo utilizar en relación al precio. Que si yo, por ejemplo, coloco el precio alto, está lo que es el precio del producto, ¿verdad? El precio alto, yo puedo utilizar la estrategia de ventaja competitiva. ¿Ok? De ventaja competitiva. Puedo hacerlo como un producto de lujo también, si yo coloco un precio alto. ¿Ok? También, si yo coloco un precio bajo, yo puedo hacer sentir a mi mercado de que soy un producto cómodo. Sí, un producto cómodo. Porque hay un montón de productos cómodos y que se venden muy bien. ¿Sí? Y de eso se trata, porque vamos a ese tipo de mercado. O también una estrategia de penetración en el mercado. Es decir, yo empiezo con un precio bajo y cuando el mercado acepta mi producto o servicio, empiezo a subir los precios. ¿Ok? Eso también se hace en relación a estrategias de precio. A ver. Ahí está. Y aquí. Ah, ok. Formas de distribución. Tenemos. Espérame, voy a quitar esta barra que me estorba. Ahí está. Bueno, tenemos acá lo que son los diferentes canales de distribución. Ok, este es el producto. Están los mayoristas, los detallistas y los supermercados. Está también lo que es la venta directa y la venta online también. Que también puede ser una venta directa. La única diferencia es que una es presencial y la otra es en línea.
y están las exportaciones, ¿sí? Son las formas de distribuir mi producto. Cuando hablamos de mayorista, tenemos a los mayoristas exclusivos, al mayorista común, al mayorista pequeño o premayoreo, que le dicen algunas empresas. Y cuando hablamos de detallistas, estamos hablando de las tiendas, la tienda de la esquina, es un detallista, la farmacia, las tiendas de conveniencia, etc. Y cuando hablamos de supermercados, tenemos el supermercado como tal, el hipermercado y los famosos mini super que están, por ejemplo, en algunos lugares, ¿verdad? Algunos pueblos, cosas así, son los mini super. Tenemos lo que es la venta directa, como productos, como por ejemplo los de catálogo, son venta directa. Los de Avon, Ebel, Ética, los multiniveles también son venta directa, Amway, Omnilife, Herbalife, todo eso, ¿verdad? Son venta directa. Y lo que es producto online, que es cuando de repente lanzamos nuestro producto o servicio y se compra en línea. Por ejemplo, un e-commerce o un infoproducto, etc. Y están lo que son las exportaciones, es decir, que mi producto lo vendo afuera. ¿Ok? Vendo afuera mi producto. Ok, y aquí tenemos básicamente un pequeño esquema de cómo es que se puede distribuir el producto. Está la venta directa, que es del fabricante al consumidor. Está también lo que es el del fabricante al minorista, después el consumidor. De ahí tenemos del fabricante mayorista, minorista al consumidor. El fabricante, tenemos un agente intermediario que lo vende a un mayorista o un minorista del consumidor. Y tenemos el fabricante que está en otro país, que lo vende a un mayorista de origen, es decir, ahí en ese país, lo compra un mayorista de destino, es decir, en otro país, lo distribuye y el consumidor pues lo compra. De todo esto vamos a irlo ampliando más adelante. Aquí solo estamos haciendo como un resumen rápido. Y tenemos lo que es la mezcla promocional. Ahí está, lo que se me olvidaba, lo que me faltaba era el telemarketing. Sabía que algo se me olvidaba, algo me faltaba. Entonces, dentro de la mezcla promocional, como vimos hace un ratito, tenemos las promociones de ventas. Como tales, el telemarketing, la publicidad, las relaciones públicas, la venta personal, el merchandising y el marketing digital. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿Todo claro como en la chata? Todo claro. Excelente, perfecto. Bueno, entonces, llegamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Acuérdense que solo esta semana vamos a tener clase el viernes. De ahí para allá, pues, los demás viernes quedan libres para que usted pueda salir a parrandear libremente. Que vaya a comer algo a la disco, qué sé yo, no sé dónde quiera ir. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Dios me los bendiga. Pase feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Gracias, Juan. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.